Universonoticias24.com. Queremos contarles que junto con la ANI y el Ministerio de Transporte hemos tomado la decisión de suspender durante 6 meses el cobro de las categorías 1 y 2 en el peaje de Papiros. Esta decisión la tomamos como respuesta del Gobierno Nacional a la situación que se ha venido dando a lo largo de estos meses en este peaje por el cobro y por la localización de este peaje. ¿Qué esperamos a lo largo de estos 6 meses? Es encontrar un escenario que finalmente nos permita equilibrar lo que significa este peaje dentro de la estructura financiera del contrato. Ministra, la decisión obedece principalmente a 3 razones, una razón técnica de capacidad de la vía, una razón contractual frente a las responsabilidades relacionadas con esta unidad funcional y una razón financiera de la posibilidad de sustituir las fuentes de financiación del proyecto. Así es, entonces por los próximos 6 meses se suspende el cobro de las categorías 1 y 2 en el peaje de Papiros.